Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Dejado el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, mañana escucharás mi voz. Por la mañana me expongo mi causa y me quedo aguardando. No eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu hueste, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. En estos a los malhechores destruyes a los al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad,
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor endurece los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito grande de gloria. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y maravilla de amar, profeta del Altísimo, ordenas delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para librar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu.
Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que, durante todo el día, sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No he hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta misa capitular que siempre se pide por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Estamos comenzando el tiempo ordinario, un tiempo que tiene dos partes, desde hoy hasta el martes anterior al miércoles de ceniza es la primera parte y desde el lunes después de Pentecostés al sábado anterior al primer domingo de Adviento es la segunda parte. Se utiliza en la liturgia el color verde que simboliza la esperanza, se esperanza construir un mundo mejor, se esperanza de que el reino de Dios vaya llegando a más y más sectores de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre.
Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año cuando subían a la casa del Señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Invocaré tu nombre.
Con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del primer libro de Samuel es una muestra del grande aprecio que tenía el pueblo de Israel hacia la vida. Y que las mujeres tuvieran hijos era una bendición enorme de Dios. Y las mujeres que no podían tener hijos, pues esto para ellas era considerado un oprobio, muy diferente a cómo se ve en muchos sectores de nuestra sociedad la vida de
debido a toda esa propaganda antinatalista que considera como un oprobio que la mujer tenga más de dos hijos, muy diferente a lo que se vivía en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y muchos siglos en la historia de la Iglesia. Esto obviamente es fruto de egoísmo. Muchos padres que no quieren tener hijos para no preocuparse, no tener que sacrificarse por ellos, no tener que dejar algunas satisfacciones por atender a los hijos. Pero vemos que esto obviamente no es la solución de los problemas de la actualidad, de los problemas del mundo. Vemos el caso de China, que durante mucho tiempo se prohibió tener más de un hijo y que ahora ya han permitido un segundo hijo a las parejas. ¿Por qué? Porque ya la población adulta es bastante grande y los jóvenes son pocos y tienen que sostener a toda la población que es mayor de edad. Y a lo mejor dentro de unos años vamos a ver que se libere totalmente en China esta situación y podrán ellos tener los hijos que quieran. Luego también en Europa vemos que en muchos países que la fecundidad es bajísima, lo que ha sucedido es que se han llenado de inmigrantes y esto va a generar un cambio cultural en Europa, o ya está generando un cambio cultural en Europa. Se piensa que para el año 2050 la mitad de la población europea será musulmana por esos inmigrantes que están llegando y porque los europeos no quieren tener hijos. Esto es una situación difícil y es una prueba de que esa política antinatalista no es la solución de los problemas de la humanidad. Para todos nosotros, los cristianos, para la doctrina de la Iglesia, siempre un hijo es una bendición enorme de Dios. Ahora vemos cómo también en esta lectura, Peniná, que era la otra esposa del Caná, porque en ese entonces se podían tener varias mujeres, se burlaba de Ana, una actitud que a veces se da en algunas personas, la burla de aquellos que están sufriendo y que es fruto o de complejos o de traumas o una mala educación de parte de los padres. Siempre la burla hacia los demás es una falta de caridad. Y es la mejor manera para caer mal al prójimo, para tener enemigos, para tener el rechazo de los demás. Aquí a diferencia de esta mujer Peniná que se burlaba de Ana, vemos la actitud del esposo Elcaná, que trata de consolarla, trata de ayudarla, trata de brindarle lo mejor de sí para que Ana saliera de su tristeza. Y vamos a ver más adelante en las lecturas de los días siguientes cómo Ana va a ser bendecida por Dios con un hijo llamado Samuel, pero este único hijo que ella tenía lo ofrece al servicio del Señor en el templo de Silo.
Lo que sucede exactamente al contrario de muchas madres y padres de familia que quieren tener sujetos a los hijos o a su servicio. Hoy en el Evangelio vemos cómo nuestro Señor elige a cuatro de los apóstoles. Y esto lo hace cuando estaba empezando a predicar: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, Jesús, una de las primeras cosas que hace es formar un grupo. Para seguir a Jesús no se puede seguirlo solos, cada quien en su relación con Dios, sino siempre el seguimiento de Jesús implica una comunidad, estar insertado en una comunidad cristiana. Hay muchas personas que dicen: yo me relaciono directamente con Dios, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia. Pues son personas que no han entendido realmente el Evangelio. Hay que apoyarnos unos a otros, somos el pueblo de Dios, y apoyarnos en ese camino hacia la patria celestial. Y elige a dos parejas de hermanos, Santiago y Juan, que estaban remendando las redes, y Simón, luego llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago. O sea, los elige cuando ellos estaban realizando su misión, su trabajo cotidiano. Y es que la llamada de Dios muchas veces no se da en el ámbito de lo sagrado, sino se da en la actividad cotidiana de cada uno. Estos eran pescadores, o sea, no eran personas ricas, vivían de lo que suponía la pesca, de los ingresos que tenían a partir de la pesca. Y estos cuatro hombres ciertamente eran personas sencillas que vivían su fe judía, su práctica religiosa. Eran personas generosas, eran personas que esperaban la llegada de un Mesías. Cuando Jesús los invita, ellos dejan todo para seguirlo. Seguramente fue un proceso mucho más largo que el que viene aquí expresado en el Evangelio, pero lo que es indudable es que ellos tuvieron esa generosidad de entregar su vida a Jesús, lo que suponía una aventura, ciertamente. Dejaban todas sus seguridades, porque siempre una vocación, una misión en la iglesia y en el mundo supone esto: dejar las seguridades y ponerse en las manos de Dios. Y muchos jóvenes que se sienten a veces llamados a entregar su vida al sacerdocio o a la vida religiosa o a una entrega plena al apostolado, al servicio del reino, pero se preguntan: bueno, ¿y esta llamada será verdadera o será una ilusión? Y para ir discerniendo si uno tiene una auténtica vocación, es importante primero orar. La oración se van descubriendo muchas cosas. Luego, recurrir a un director espiritual, a una persona que vaya ayudando a ese discernimiento. Luego, sentir gusto por dedicarse a las cosas de Dios, al apostolado, a la predicación. Esto es algo muy importante. Luego también tener ganas de trabajar
trabajar por la iglesia, siempre una llamada a una vida de apostolado implica una decisión por el trabajo, no vivir de la iglesia, sino vivir para la iglesia. Y luego también en el caso, por ejemplo, de la ordenación sacerdotal, implica la llamada del obispo, o sea, de la autoridad eclesiástica, para ponerse a sus órdenes al servicio de la iglesia. Y hay algunas cosas que requieren indudablemente la aprobación de la autoridad eclesiástica, como por ejemplo las nuevas iniciativas apostólicas que van surgiendo o las nuevas órdenes religiosas. No puede ser fruto de la iniciativa personal, sino tiene que ser una cuestión de iglesia. María Santísima de Guadalupe nos llama a realizar un apostolado, así como Jesús llamó a los apóstoles para que lo siguieran y para que trabajaran por el reino. María Santísima llamó a Juan Diego para una misión, y en esa misión estaba indudablemente el que él fuera un apóstol entre sus hermanos indígenas, porque el venir aquí y experimentar esa presencia en María de Guadalupe no solamente nos debe llenar de confianza, de alegría, de paz, y recurrir a ella en nuestros dolores, en nuestras aflicciones, en nuestras penas, sino también el estar con ella nos debe impulsar a proclamar ese gran regalo de Dios que es la fe que Él nos ha dado. María Santísima nos lanza al apostolado, no quiere que estemos con los brazos cruzados. Que ella, pues, interceda para que realicemos una labor importante y generosa por los demás, por la iglesia. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios, y después de cada petición diremos: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Invocando tu nombre.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, por nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven,
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los tiempos, los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente, con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir
todos los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a ustedes que han participado en esta Eucaristía. Señor Dios, da en abundancia a tus fieles la gracia celestial para que te alaben con los labios, con el alma y también con la vida, y ya que es don tuyo todo lo que somos, que sea también tuyo lo que vivamos. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, siempre con esta invitación del Venerable Cabildo para el Rosario del Amor Guadalupano, mañana 12, como todos los días 12, a las 7 de la noche, los esperamos a todos ustedes aquí en el atrio del Bautisterio. Ahí comenzaremos a las 7, mañana día 12, el Rosario del Amor Guadalupano. Y los que nos están escuchando no pueden estar aquí físicamente en sus casas. Únanse a este rosario que vamos a pedirle mucho al Señor por el Santo Padre Francisco y también por todos los que intervienen en esta visita pastoral de nuestro Papa Francisco. Así que allá en sus casas, donde se encuentren, únanse con nosotros mañana 7 de la noche, mañana 12 de este mes. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.